Amici del Command, bentornati. Siamo nella provincia di San Juan, in Argentina. Siamo con la professoressa Teresa Caterina Michili, direttrice dell'Istituto del Museo Mariano Gambier di San Juan. E grazie Teresa per averci invitato qui. Lascio a te descrivere dove siamo e cosa stiamo vedendo. Bene, grazie. Estamos en el yacimiento arqueológico de Angualasto, que es este gran triángulo que se ve sobre la costa del río, los árboles del pueblo de Angualasto y donde termina la parte blanca hacia la derecha. Este gran triángulo, que abarca 13 kilómetros cuadrados, es un sitio patrimonial de la provincia de San Juan y a la vez ha sido nombrado el año pasado por decreto presidencial Monumento Histórico Nacional. La importancia de este sitio es que debido a su particular ubicación y a su extraordinaria conservación, sobre todo del orgánico, ha brindado datos para reconstruir la prehistoria de San Juan durante 1300 años, siempre en etapas de agricultores y ganaderos de la llama. En este momento estamos en el extremo norte del sitio que se llama Punta del Barro, porque aquí comienza la gran extensión de Barreal. Este sitio lo estudió y lo excavó durante 10 años, desde 1978 hasta pasado 1985, Mariano Gambier. Encontró varios sitios habitacionales, con basureros que dieron gran cantidad de elementos arqueológicos, no solo líticos y cerámicos, sino también de hilos, de tejidos, de cestería, de semillas cultivadas, etc. Podemos ver en la parte con piedras los tipos de canteros y surcos y acequias que se utilizaba en el año entre el año 200 y 500 para hacer la agricultura. Los mismos sitios fueron ocupados después por otros grupos que se desarrollaron entre el 700 y el 1000 después de Cristo, que tenían influencias del noroeste argentino. Y posteriormente, a partir del año 1000 y sobre todo a 1200, el grupo conocido como Cultura o Grupos de Angualasto, cuyo nombre se toma del pueblo, que construyeron grandes canales a partir del río y habilitaron para el cultivo grandes extensiones de terreno. Todavía se pueden ver, cruzando el barrial, los taludes que sostenían estos grandes canales que a veces llegaban a 18 o 20 kilómetros